Como todos los martes en la Casa Carla Mariani, acá en la Fundación Pupi Zanetti. Es una casa educativa y terapéutica donde los chicos con problemas de adicción vienen a recuperarse, pensar en otra cosa, a desarrollar actividades. Vamos a conocer el estudio, que es un lugar muy lindo, muy equipado, así que acompáñenme. Baltasar, contanos cómo sentiste esta experiencia de grabar acá en la fundación, el taller. Es recopado, conocés gente, profesionales que uno necesita en la vida. Aprendés muchas cosas, técnicas, la unión, conocí amigos y personas como ustedes y está bueno. He decidido tomar mi confianza, dándole paso a la acción. El mundo conmigo avanza, formando solo una nación. Sin miedo busco la gloria, razones tengo un montón. Paciencia llevo, la esperanza, la fe en mi corazón. La vida me da la energía en busca de superación. Paciencia que voy para la cima con sueños de un campeón. En esta vida solo sirve aprender de mi error. ¿Qué vamos a comer hoy? Hígado encebollado, porque lo pidió Juancito. Está muy buena la cocina. Los chicos me encantan porque están todos concentrados, así que muy bueno todo. Salimos de escalada de la Fundación Pupi, de dar el taller de producción musical, y ahora pasamos por Lomas de Zamora al Montana de Lomas a comprar algunas latas para pintar después en Lavallol. Vamos adentro al local, vamos a conocer a Leo y vamos a ver un poquito las latas que tiene. Voy a utilizar Montana Water Based, en base a agua. Esta es Kuwait Craft, que es una línea nacional de aerosoles. Este es color blanco. Y voy a usar Montana Hardcore, que son españolas. Y acá tenemos los picos. Este es el Skinny, que tira finito. Y este es el Fat Pink, que tira grueso. Lo primero que hago, dar vuelta al aerosol y sacarle gas, porque viene con mucho gas y no necesitamos. ¿Cuánto tiempo se le saca gas? Y aproximadamente un minuto, dependiendo de la lata. Los Kuwait traen bastante gas, así que le saco bastante gas. Los Hardcore, por ejemplo, no traen tanto gas, así que no hay que sacarle tanto. Si le podemos sacar a las dos latas juntas, mejor. Ahorramos bastante tiempo. Más o menos es hasta que la lata se enfríe y vos la apretes y no esté tan dura. Si apretamos acá, se ve que está muy dura porque tiene mucha presión. Así que vamos a sacarle gas hasta que se enfríe la lata y baje un poco la presión. Terminado el día, cerca de las 6:30 de la tarde. Compré algo para comer porque no había comido nada en todo el día. Quiero agradecer a toda la gente que se quedó hasta el final del video. Básicamente, esta es mi vida. Soy hip hop, soy artista, activista del hip hop, y bueno, ando por todos lados haciendo de las mías, pintando, rapeando, produciendo y haciendo mil cosas más. Gracias por acompañarme. Compartí el video si te gustó, dejame un comentario, dejame un like, que se va a agradecer. Yo me voy a comer unas empanadas porque no comí nada en todo el día. Me levanté a las 8 de la mañana y ya son las 6, 7 de la tarde, no comí nada, así que le voy a entrar a las empanadas. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima estación. Adiós.